Sí, la verdad que muy satisfecho. Creo que me quedo con el esfuerzo de todos. Y se dieron cuenta, pues eso fue un equipo que nunca dio una pelota por perdida. Nuestros volantes pues daban esa ida y vuelta. Los delanteros aguantaban con la marca de Moreira, que es muy buen central. Que Porras también en cualquier momento puede meter gol. Marvin Ávila. Entonces también tienen buenos jugadores. Pero creo que estuvimos de suerte, más que todo yo. Me quedaron ahí una asistencia de Nacho y la otra del mismo otro delantero. Y hay veces los delanteros no están en su día. Y gracias a Dios, pues yo estuve en mi día. Y el triunfo es de todos, ¿no? Porque sin ellos no hubiera podido anotar. ¿Al momento existió ese ánimo al caer el gol de Zacapa? No, si se dan cuenta, siempre hemos venido de atrás para adelante. Íbamos perdiendo 2-0 en nuestra casa con Mitlán. Le dimos vuelta al segundo tiempo. También 1-0 perdiendo con Carchá. Le dimos vuelta. Creo que es que prácticamente el equipo se la cree. Salimos con todo, pero si se dieron cuenta, en el primer tiempo una llegada fue un golazo de ellos. Ahí no se puede hacer nada. Nosotros también anotamos, pero no valió. Y no la creemos. Nosotros sabemos que somos un buen equipo, pero aquí adentro es donde hay que demostrarlo. Porque de afuera yo puedo decir, vengo a golear a Zacapa, pero de nada te sirve si aquí adentro no corres. Ahora sigue trabajando para el próximo partido. Sí, pues esperamos en Dios para tener la mejor recuperación. Es Ajaxché, un buen equipo también que está peleando allá. Y para nosotros es una final, porque si queremos estar allá arriba, tenemos que trabajar como trabajamos en la semana entregando. Gracias.